Ministerio del Interior. Esta investigación ha sido el fruto de 2 años de trabajo permanente de la Policía Nacional, en donde se pudo determinar que esta estructura, conformada por algunas personas, miembros de un núcleo familiar, se dedicaban a préstamos de usura en toda la provincia de Cañar y, obviamente, sobre la base de estos préstamos, también al lavado de activos de este dinero ilícito. La captura y aprehensión de 6 personas, 6 ciudadanos ecuatorianos, todos son correspondientes a un núcleo familiar, y responden a los nombres de Rosa Ana Vivar, Anita Lucía Campoverde Vivar, Gina Elizabeth Campoverde Vivar, María Alexandra Campoverde Vivar, Francisco Martín Campoverde Vivar y Francisco Alfonso Campoverde. Básicamente, en la incautación que hemos hecho el día de ayer, tenían en el patrimonio solamente incautado 4 millones de dólares en bienes inmuebles y bienes muebles. El día de ayer se efectuaron 19 allanamientos en 19 inmuebles. Estos inmuebles están ubicados en la provincia de Cañar. Todos estos inmuebles, como ustedes pueden apreciar en las fotografías, son inmuebles de alto valor. Están ubicados en la provincia de Cañar, en Azogues. La incautación que se realizó, se pudo encontrar 23 vehículos, pero con una particularidad de que estos vehículos eran vehículos clásicos y vehículos de colección, también avaluados en alto valor. Adicionalmente, 167 mil dólares en dinero efectivo, 2 kilos de joyas, un arma de fuego, equipos informáticos y equipos electrónicos. El segundo operativo que queremos informarles es el operativo Barrio Limpio. Es un operativo de microtráfico, en donde nuestras unidades que controlan el tráfico de consumo interno han logrado la desarticulación básicamente de un centro en donde se acopiaba la droga y que tenía como destino vender la misma en el Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en el sector norte, en La Ofelia. Y lo que se logró identificar luego de 4 meses de investigación es que en un domicilio que se encontraba en este sector se dedicaban a copiar droga que venía desde la provincia del Carchi, obviamente desde el vecino país de Colombia, a través de la ruta Tulcán y Barraquito, y que luego de que se acopiaba, se desmenuzaba para el microexpendio, tendría como destino generar venta a través de microtráfico en todo el sector y específicamente en algunas escuelas y colegios. Este centro de acopio, o este domicilio donde se acopiaba la droga, tenía como fachada un local de comida, justamente para evitar o desviar la atención de las autoridades debido a la permanente concurrencia de gente que ingresaba y salía con esta fachada. En el momento de la interdicción se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana. Este ciudadano tiene una estancia irregular en el país, responde a los nombres de Juan David Baños Castro, está actualmente detenido, tanto por su situación irregular como por el delito de tráfico de estupefacientes. Y el allanamiento, como ustedes pueden ver en las fotografías, se realizó en el local que tenía como fachada esta venta supuesta de comidas rápidas. El tercer operativo, y es el operativo final que les queríamos informar, es el operativo Avispón. Esto es un operativo de tráfico internacional, y lo que se ha logrado es la desarticulación de una banda que se dedicaba al tráfico internacional a través de la captación, transporte, acopio de droga para posterior sacarla por puertos marítimos. La investigación de esta operación es básicamente de 3 meses. Se pudo determinar que la ruta, como la ruta del operativo anterior, era Colombia, Tulcán, Ibarra, Quito, Santo Domingo, El Carmen. Una vez de que la droga pasaba por vía terrestre desde Colombia, evitando algunos filtros, llegaban a determinados centros de acopio, y en esos centros de acopio también era pasado a carros que tenían doble fondo, camiones específicamente, para luego ser llevada a distintos puertos. De acuerdo con información de inteligencia y de la Dirección Nacional Antinarcótico, se ha podido determinar que el puerto sería el puerto de Guayaquil para enviar la droga, y que los destinos serían Europa y también Centroamérica, para posteriormente enviar los Estados Unidos. En este operativo se logró la incautación de 270 kilos de cocaína en varios paquetes y la detención de 4 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana que responden a los nombres de Edison Pablo Alcíbar, José Gregorio Solórzano, Roque Orlando Riera y Cristian Marcial, todos de sexo masculino y, como les decía, son ciudadanos ecuatorianos. El camión en donde está la foto de la policía con la droga es un camión con doble fondo, en donde la droga era camuflada para poder evitar cualquier tipo de interdicción por parte de la Policía Nacional. Adicionalmente, ahí están los 2 vehículos que se han incautado, las 4 personas que están detenidas, y obviamente serán sancionados de acuerdo con la cantidad por tráfico de consumo, por tráfico internacional, de acuerdo con la tabla que establece el Código Orgánico Integral Penal. Quiero comentarles y hacerles la invitación que les había indicado,
Este sábado se va a realizar una carrera de ciclopaseo, en realidad, denominada Cicleando por ti Pedernales. Básicamente lo que apunta a esta iniciativa de la Policía Nacional es lograr una concurrencia de varios ciudadanos para generar turismo en la zona y que obviamente también dentro de las actividades deportivas puedan dispersar las actividades de los ciudadanos. La altura es 30 metros sobre el mar y bueno, esta carrera será desde Cojimíes hasta Pedernales y lo que buscamos es, como les decíamos, a través de algunas actividades de solidaridad, es apoyar a nuestros hermanos de la provincia de Manabí que fueron afectados por este terremoto. Hacemos este llamado para que todos los ciudadanos nos puedan acompañar. La Policía Nacional brindará todas las seguridades correspondientes en todos los trayectos y también en todos los que corresponden a los puntos, tanto desde Cojimíes y Pedernales, donde los ciudadanos podrán disfrutar de su estancia en estos sectores.